Los cuentos perdidos de Ángara. Un proyecto del área de técnica vocal e interpretación de texto del teatro La Hora 25. En los bosques de Ángara habitaban criaturas poderosas que tenían la facultad de controlar los fenómenos naturales y se distinguían por dominar la conducta de los animales. Una de ellas era Arpor, cuyo cuerpo antropomórfico y de gran tamaño estaba compuesto de madera. Sus manos, sus piernas, su tronco, todo él tenía la textura de los árboles, excepto su cabeza de lobo, cuyos ojos brillantes y azules iluminaban las negras noches de Ángara. Una tarde, muy sediento, Arbor se aproximó a hidratarse en el estanque de la luna, siendo increpado por una extraña y desconocida criatura que emergió del agua, cuyo color de piel tornasolado le maravilló. El rostro de aquella criatura desconocida era como el de un anfibio y su cabellera estaba formada por algas y corales. Soy agua, protectora de arrecifes. Amo el agua y todas las especies que allí habitan. Si tratas de ultrajar un arrecife, un estanque, cualquier río y sus maravillas, serás blanco de mi furia y de mi hechizo. Al traerte desgarros, lo maté. Me salvo. Mi padre Nanjos, no te tengo miedo. Mis colmillos son estacas para las fieras. Y mis uñas son castigo para los violentos. Pues yo soy el protector del bosque. Mis ojos me permiten ver las almas de las personas, sus vicios y sus virtudes. Marpas petran zumbaconagro tal. Quiero trilápida real. Tigreda bebra. Arbor le miró fijamente, hipnotizando a Agua con sus fantásticos ojos azules. ¡Virgiatra dispenso! Satón grillas revenón. Arbor dio un paso para acercarse más a la orilla del estanque y susurró en su lenguaje místico. ¡Oe! ¡Vamos, Devor! Saliendo del letargo producido por los ojos de Arbor, Agua retrocedió, abrió sus agallas y le increpó. ¡No te me acerques! ¡No tengo control sobre mis hechizos! ¿Quién entra en contacto conmigo? ¡Nunca más! En su vida será capaz de concebir dormir jamás. Que escape de mi concurso, donde pueda descubrir la benevolencia o la maleficencia de tus pensamientos. Estas últimas palabras de Agua eran la conjuración de un hechizo que formó un torbellino de agua y vientos rápidos que envolvieron por sorpresa y sin misericordia el cuerpo de Arbor.
vida mucho. Atejo pesarse. Los mares son charcos que hidratan mis pasiones. Y el cielo es el abismo que serena mis pensamientos. Puncinsa. Después de desplomarse, envuelto por el hechizo de agua, Arbor permaneció sumergido en un eterno insomnio, vagando por los bosques de Ángara, olvidado de sí mismo, hasta el día de su muerte. En los bosques de Ángara, una lucha interminable por la piedra lunar, una reliquia que se consideraba sagrada por ser parte de la fuente de la creación de Ángara, acontecía una y otra vez sin más remedio. Zoroastrián, el hermano diurno de Arbor, dormitaba después de secarse con la lengua las heridas de su última batalla, cuando de repente una joven de cabellos fucsia se recostó contra su cuerpo de madera para resguardarse de la lluvia. Zoroastrián, hambriento, despertó. Nikron, Lovelet, Kaigon en Kaio. Pobre niña, sola en este bosque. Has despertado mi apetito. Y ahora debes saciarlo. De inmediato el cielo se oscureció y un relámpago cayó sobre el cuerpo de la joven después de esquivar el zarpazo de Zoroastrián, quien retrocedió, aturdido y cegado por una neblina espesa que conquistó el lugar en el acto. ¡Estúpida niña! ¿Quién eres? ¡Muéstrate ante mí! No creas que con esto te salvarás de tu destino. Entre la cegadora neblina, una voz en lenguaje antiguo. Kirra Teflo, Chionco Roventa, quietes tu contros vanto peligen. Así que eres tú. Debí sospecharlo por el clima. El espíritu de la lluvia. Muéstrate, Hedako. Han pasado muchos años desde la última vez que nos encontramos. Ah, ¿sí? Ay, creo que no lo suficientes. Aún me guardas rencor por tu condena. Debes reconocer que la Madre Tierra fue benevolente contigo al perdonarte la vida. Hubiera preferido morir a pasar la eternidad condenado a comer solo las hojas que brotan de mi cuerpo. Jamás pedí benevolencia. No la necesito. ¿Qué haces aquí? Fui enviado a probar tu voluntad y a comprobar si estás dispuesto a confesar cuál es el paradero del fragmento lunar. Sabes bien que mientras no lo devuelvas a su lugar, la tierra seguirá fragmentándose y la vida acabará. Lo tomé y lo perdí. No fue mi idea tomarlo, pero me acusan de ser el único culpable. Trisba fingió su muerte. Ella se lo llevó.
¡Nunca le encontramos! Agradece que no te culpáramos también de su desaparición. Sigue con tu tarea y evita que los humanos u otras especies pequeñas se acerquen a mí. Mis instintos siguen intactos. En silencio, el espíritu de la lluvia alzó vuelo y Zoroastrián se quedó observando cómo partía, conservando en su estómago a su amada Trisba, quien por codicia se robó el fragmento lunar aprovechándose de la fuerza y los poderes de su amado. Ella, día y noche, intacta en su estómago, contemplaba sin parar la luz del fragmento, mientras él negó conocer su paradero por siempre jamás. Al norte, los bosques de Ángara limitaban con la montaña del destino, un lugar al que solo podía accederse después de atravesar la niebla pantanosa, donde ver el camino y alrededor era difícil incluso para un espíritu de la naturaleza. He llegado a este lugar, guiada por mi prisma. Desconozco estas tierras que limitan con las tinieblas del mundo de las almas perdidas. Siento una energía que me atrae. ¿Qué será esa energía que se conecta con mi prisma? Voy a descubrir qué es lo que está pasando. ¡Qué exapoestro de linesa canliconlina impre! Siento una gran fuente de poder. ¿Quién habita en esta niebla? ¡Isrodes, Barsebas, Engeser y Ganges! Contéstame, soy Dalila Lee, de la raza síndica. ¿Por qué mi talismán me trajo hasta este lugar? Ante ella despertó un guardián de piedra. Motivos en luz, digo grabar y recipiar. Riderieco, Eusilus, Reisifier, Damainiac. Princesa Dalilali, has llegado por fin a cumplir tu misión. Te he esperado por milenios. Eres el ser con más luz en el universo y perteneciente a uno de los más antiguos linajes. Pero no comprendes aún el porqué de tu existencia. Mi existencia se limita a proveer la mejor vida posible a mi raza, que está muriendo en estas moribundas tierras de Ángara. Explícame de qué misión hablas. Secoa, Eoctas Lux, Entroclats, Doctat Dola, Torberic Perrec. Soy Guarmeia, el último de los guardianes. Habito este bosque de niebla desde hace ya varios siglos. Mi trabajo consiste en detener a aquellos seres que quieran cruzar hacia la montaña del destino en dirección a los reinos oscuros. Solo puedo permitir el paso a los seres que han perdido su alma por causa de un hechizo, para que puedan encontrar las sendas misteriosas y allí recuperar lo que han perdido.
Entonces, perdí mi alma cuando me entregué al sueño. Tu prisma te trajo aquí durante el sueño para ayudarme. Pero no has perdido tu alma. Eres el espíritu del prisma. Iluminas el camino de estos seres que han perdido su alma por causa de un hechizo maligno. Pero no lo sabes. Si alguien con alma atraviesa este cerco, podrá poner en aprietos el territorio de luz. Si un cuerpo con alma llega aquí, el alma sin luz de algún antiguo genio maligno podrá tomar su cuerpo para regresar a Angara y causar desastres y destrucción, como ya lo hizo en el pasado. Pero tú habitas este lugar porque esa es tu tarea. ¿Cómo podría yo ayudarte? El destino pide que abandone a mi gente y te reemplace. Si debo emprender un viaje hasta el oráculo para impedir que eso ocurra, estoy dispuesta a hacerlo. Tu destino está con tu gente y con el prisma que cuida las almas perdidas para recuperar su destino. Ya te lo he dicho. Te falta mucho por crecer. Pero esta profecía nunca has de olvidar. Tendrás un hijo de luz que en un niño hechizará. Ese ser de espíritu cristalino será tentado a jugar con la oscuridad. Y él, hábil enemigo, lo conducirá hacia este bosque. Llegado el tiempo, tendrás que encontrar a Numinio y cerrar su psiquis. Numinio, el artibia nacido de una madre anciana, cuyo alimento no fue la leche materna. He oído de su grotesca apariencia y que fue criado por novillos y ovejas. Él sabrá aprovechar la noche oscura para entrar en los sueños de tu pueblo. Comenzará a implantar pesadillas y sueños turbios para así debilitarlos. Tu hijo será el más débil. Debes alimentar el prisma con bondad y verdad para que tu pueblo sea fuerte y tu hijo no sucumba a los planes de aquel que aún no planea. ¡Numinio! Ahora puedes despertar. Dalilalí despertó, sabiendo que en ella y su pueblo reposaba el buen destino de Angara, para que sus tierras moribundas algún día volvieran a florecer.